Bueno, que el problema no es un plan, porque planes y oportunidades hemos tenido, sobre todo esa gran ocasión que el destino puso en nuestro paso, que fue el interinato. Representó un acontecimiento, yo diría que inédito. Ni Simón Bolívar, ni los líderes que hicieron posible el clamoroso triunfo de la democracia el 23 de enero de 1958 llegaron a reunir o acaudalar tanto respaldo como reconocimiento que hicieron cierto verificado 60 gobiernos del mundo libre, entre ellos potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, el Grupo de Lima. Lamentablemente eso se desperdició porque se cometieron errores y yo no vengo aquí a crucificar a nadie, ni a colocar a nadie en una silla eléctrica, ni en una paila de aceite hirviendo. Simplemente creo que es una hora de rectificaciones. Así como decimos que solos no podemos e invocamos principios legítimos de la comunidad internacional para auxiliar a un pueblo que es víctima de este tipo de atropello, tampoco desunidos lo podemos. Y para mí la unidad no es un fetiche, no es tampoco una obsesión, sino una realidad práctica. Pero una unidad en torno a una estrategia coherente, con una dirección política que tenga valores y principios y sobre todo persuadida de que lo urgente es salir de la narcotiranía. Todo lo demás después, el que quiera ser candidato presidencial, el que se quiera ver y peinarse y viéndose un espejo con la banda presidencial, el que quiera consolidar su partido, su grupo, eso después. Pero en esta coyuntura lo que corresponde es aunar esfuerzos para liberarnos de esta corporación criminal. Yo no creo que este sea un pleito tan sencillo. Yo no lo reduzco a una lucha de Guaidó con Maduro, es una lucha contra una poderosa corporación criminal donde hay narcotraficantes, terroristas, donde están los grupos de la FARC, del ELN, los planes de las cárceles, las megabandas, donde están todos estos factores o enclaves de orden internacional que están entrometidos en el territorio nacional, desde los rusos, los iraníes, los chinos, los cubanos y pare usted de contar. Por lo tanto, yo creo que la comunidad internacional tiene que estar convencida de que los venezolanos no estamos esperando soluciones mágicas que lleguen, como se dice de manera burlona, los marines por Naiguatá, ¿no? El abanico del concepto de responsabilidad de proteger va más allá de la opción militar y las opciones del TIAR son también muy prolijas. Lo que nosotros queremos es que esa solidaridad tenga también un enclave dentro de Venezuela y es una dirección política coherente. Mientras tengamos una dirección política cuyos factores en este momento están pendientes en México de ver cómo recuperan la tarjeta de sus partidos, no va a ser posible liberar a Venezuela. Y mientras tengamos factores políticos que estén en este momento más pendientes de ver cómo derrocan a Juan Guaidó en vez de hacer lo posible para que se concrete el cese de la usurpación, no vamos a liberar a Venezuela. Y mientras quienes sigan hablando en nombre de 30 millones de venezolanos sean de una u otra manera factores que están entendiéndose tras bastidores con Maduro, tampoco vamos a lograr la libertad de Venezuela. Venezuela lo ha dado todo, lo explicó muy bien David Smolansky. Los venezolanos hemos puesto el pecho en distintas coyunturas. Lamentablemente hemos sido o estafados o hemos sido víctimas de dislates, traspiés, equivocaciones, errores o errores calculados de quienes han venido colonizando las tomas de decisiones. Y creo que lo que nos corresponde a nosotros es hablarle a la gente con esperanza, con la determinación de asumir la conducción de los destinos de Venezuela, no pensando en una cuota del poder para solazarnos en él, sino pensando en abrir un horizonte donde podamos ver a Venezuela otra vez iluminada por el sol de la libertad.